En este video te hablaré sobre la importancia de las redes sociales en las estrategias de marketing de restaurantes. También te hablaré sobre las principales redes sociales que deberías utilizar para comercializar tu negocio y sobre las mejores prácticas que llevarán tu marketing al siguiente nivel. Cuando termines de ver este video, tendrás una comprensión más profunda sobre cómo utilizar las redes sociales para promover tu negocio. Comencemos. Las redes sociales han tenido un impacto notable en la industria de los restaurantes debido a cómo funcionan. En cierto modo, es una forma masiva de sistema de marketing de boca a boca. Son un centro donde las personas de todo el mundo interactúan entre sí y con otras empresas y marcas. Las redes sociales se pueden resumir en los siguientes factores. Para un restaurante, el enfoque debe ser interactuar con los clientes y clientes potenciales, mostrar información sobre el restaurante, las ofertas y recibir comentarios importantes que pueden ayudarte a crecer. Esto ha aumentado la importancia de las estrategias de marketing que se enfoquen en un solo público objetivo y, claro, de conocer a tu público objetivo. ¿Por qué? Pues simplemente porque no puedes vender tu restaurante a todo el mundo. En vez de eso, debes intentar obtener seguidores de un grupo de audiencia específico que luego puedes convertir en clientes. Finalmente, las redes sociales ofrecen increíbles ventajas porque tienen un potencial casi ilimitado cuando se trata de creación de contenido y marketing. Sin embargo, debes publicar cosas que te acerquen a tus clientes potenciales y clientes, independientemente de dónde se encuentren en la escala de lealtad del cliente. Y otra cosa que quería mencionar es que no te puedes olvidar de la atención al cliente. Ya el servicio de tu restaurante no termina cuando los clientes se marchan de él. Esto es porque las redes sociales funcionan como una forma pública en la que puedes recibir críticas u opiniones acerca de tu restaurante. Y claro, estas son reviews no reguladas, públicas y a menudo desastrosas. Una sola publicación creada por un cliente insatisfecho y que tenga suficientes seguidores puede dañar la reputación de tu negocio si se vuelve viral. Esto es porque, como mencioné anteriormente, las redes sociales son el nuevo marketing de boca a boca, lo que puede funcionar de manera positiva o de forma negativa para tu restaurante. Es por eso que mantenerte al día con lo que se dice sobre tu restaurante en línea es crucial para mantener una buena reputación y controlar el daño si es posible. Ahora viene mi opinión controversial. ¿Es posible hacer marketing para un restaurante en cualquier plataforma o cualquier red social? ¿Por qué? Pues simplemente, ¿por qué no? Esto depende directamente de tu audiencia y si es beneficioso, hazlo. Con eso dicho, claro que existen algunas plataformas en las que es mejor enfocarse al principio. Y esas son las siguientes. No hay ningún orden general o alguna prioridad entre ellas, sino que debes descubrir cuál de estas podría funcionar mejor para tu negocio. Ahora te daré un ejemplo de un estudio de marketing simplificado y algunos ejemplos de cómo usar esta información para crear contenido para cada plataforma de red social. Es importante que entiendas que estos datos son totalmente hipotéticos y esta información puede, o bueno, definitivamente no será igual para tu restaurante, así que deberás realizar una investigación profunda para averiguarlo. Primero comenzamos con el marketing de restaurantes en Facebook. Tener una página de Facebook es esencial para comercializar un restaurante porque tiene muchas funciones integradas que la convierten en una poderosa herramienta multipropósito. Las páginas de Facebook se utilizan a veces como páginas web normales, aunque pueden funcionar en conjunto con otros sitios web. Puedes crear publicaciones, artículos, subir imágenes, tener toda la información de tu restaurante en un solo lugar e interactuar con tus clientes. También tienes opciones de publicidad paga que pueden aumentar tu alcance y dirigirte a segmentos de audiencia específicos para maximizar las conversiones. También, claro, puedes conectar esta red social a Instagram, WhatsApp y la aplicación de Messenger de Facebook para aumentar la forma en que puedes interactuar con tus clientes y recibir más comentarios. Ahora sí te daré un ejemplo bastante simple de cómo puedes utilizar Facebook para realizar marketing para tu restaurante. Dado que la mayoría de los clientes del restaurante ficticio usan Facebook,
Los especialistas en marketing de este negocio deben centrarse en crear publicaciones atractivas e informativas en su página de Facebook. Pueden publicar especiales diarios, nuevos elementos del menú, próximos eventos y reseñas de clientes a modo de testimonios. También pueden compartir fotos y videos de la comida y del restaurante para mostrar más su marca. Además, utilizando publicidad paga, pueden llegar a sus audiencias específicas mediante la introducción de datos sobre sus clientes recopilados en el estudio de marketing. También debes recordar que si tienes una página de Facebook, tus clientes pueden dejar mensajes y reseñas en tu página. Y por lo tanto, debes recordar responder a cada uno de los comentarios que recibas y mucho más. Instagram es una plataforma que es un poco más limitada cuando se trata del contenido que puedes crear, porque se enfoca principalmente en el contenido de formato corto. También es una plataforma de alto mantenimiento. La creación de contenido es mucho más importante en comparación con plataformas como Facebook. La buena noticia es que es increíblemente efectiva cuando se utiliza correctamente. Es una red social bastante visual, lo que significa que debes concentrarte en crear contenido visual muy atractivo, desde Reels hasta imágenes de alta calidad. También debes adaptarte a escribir textos mucho más cortos para las descripciones de las imágenes e investigar y utilizar los hashtags. Otra ventaja de utilizar Instagram es que puedes compartir tus historias en Facebook, por lo que crear contenido es mucho más holístico y puede llegar a clientes y seguidores en ambas plataformas. Y también lo mismo se aplica a la publicidad. En este caso, el restaurante ficticio se beneficiaría de crear un calendario de contenido tanto para Instagram como para Facebook, que se puede administrar desde el suite empresarial de Meta. Es mucho más fácil crear y planificar historias para publicar en ambas plataformas de esa forma. Instagram también te brinda acceso a encuestas para que realices cambios y mejores tu restaurante de varias formas, o simplemente para que interactúes con tus clientes. Instagram es bastante simple. Si se ve bien en la cámara y tienes una buena historia para respaldar la imagen o el video que estés creando, simplemente debes publicarlo. Te recomiendo que veas este video para que aprendas cómo crear contenido visual para tu restaurante. TikTok es una plataforma que permite a los usuarios crear y compartir videos cortos. Se ha convertido en una herramienta bastante eficaz para que las empresas comercialicen sus productos y servicios. Ofrece herramientas similares a las que ofrece Instagram, pero con un enfoque más en videos cortos. Claro que la principal ventaja de esta plataforma es el potencial de viralidad de cada video que publicas. Por alguna razón, es mucho más fácil hacer crecer una cuenta de TikTok en comparación con otras plataformas de redes sociales. Otra cosa sobre esta plataforma es que es más personal y menos formal, sobre todo porque un público más joven la utiliza, haciendo que el contenido se sienta un poco más auténtico. Al ser así, también es una plataforma mucho más creativa y relajada, lo que la convierte en el entorno perfecto para aprovechar el marketing de influencers y el contenido generado por los usuarios. Interactuar con los clientes es más fácil y siempre existe la posibilidad de volverse viral con un solo video. Sin embargo, la desventaja es que es una plataforma globalizada. Es difícil dirigirse a clientes específicos en tu área, lo que hace que la plataforma sea un poco un comodín en términos de marketing. Claro que esto es algo que se puede solucionar fácilmente con las publicaciones pagas. Ahora sí, te daré un ejemplo de marketing en TikTok. TikTok se beneficia de los tips sobre creación de contenido de video. Mantener los videos breves y auténticos es crucial, y esa es una estrategia a la que un restaurante debe acostumbrarse. Involucrar a los clientes e influencers es clave, al mismo tiempo que se usa la misma fórmula que se usa para crear contenido de Instagram visualmente atractivo. Y claro que estas redes sociales que he mencionado anteriormente no son las únicas. Aquí te dejo algunas menciones honoríficas. Siempre recuerda que utilizar estas redes sociales en tus estrategias de marketing debe estar bien justificado con tus estudios de marketing previos. Puedes utilizar cualquier red social para promover tu restaurante si tienes buenos datos para soportar esa idea.
Para finalizar, es importante que te familiarices con las métricas y analytics de las distintas redes sociales que vas a utilizar para tus estrategias de marketing. Con la ayuda de métricas y herramientas que están disponibles de forma gratuita en cada plataforma, es posible rastrear y analizar varios aspectos del rendimiento de las redes sociales, incluido el alcance o incluso las conversiones si combinas estos datos con el tráfico o las ventas de tu restaurante. Si las ventas de tu restaurante suben después de utilizar cierta estrategia de marketing de redes sociales, ya sabes de dónde viene el éxito. Pero ¿cómo puedes obtener esta información? Puedes obtenerla fácilmente utilizando tu sistema de punto de venta. Un sistema de punto de venta como Whiterio te ofrece informes detallados sobre el rendimiento de tu negocio. Aprende más sobre lo que te ofrece Whiterio aquí. Y lo más genial de todo esto es que las redes sociales, en su mayoría, pueden ser utilizadas de forma gratuita. ¿Estás aprovechando estas herramientas gratuitas para hacer marketing para tu restaurante? Deja un comentario con tu respuesta. Antes de terminar, si te pareció útil este video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Más videos como este vienen en camino. Hasta el próximo video.